15 de septiembre de 2021, el presidente Nayib Bukele anunció una reforma al sistema de pensiones. De acuerdo al presidente de la Asamblea, la propuesta está lista y en los próximos días será presentada a este órgano del Estado. Aseguró que conformarán una comisión ad hoc para su análisis. Vamos a formar una comisión especial, así como se formó con la Comisión del Agua. Vamos a llamar a todos los sectores, para llegar a tener una respuesta ya rápida, porque estamos conscientes que los salvadoreños ya necesitan respuesta con el tema de las pensiones. La oposición espera que diputados de todas las fracciones participen en la comisión. Tenga pluralidad y proporcionalidad, que estén conformadas por todos los partidos políticos en la proporción que existe en la Asamblea Legislativa y que realmente se inviten a todos los sectores, sin importar si están de acuerdo o no con este gobierno. Sobre el tipo de sistema, los parlamentarios de oposición esperan la iniciativa para sentar postura, pero adelantan que debe ser incluyente y sostenible. En lo que coinciden con el oficialismo es que los trabajadores merecen una pensión digna. Necesita retirarse y no irse a morir de hambre, pues, sino que necesita una pensión digna. Obviamente nadie en el país debería de recibir una pensión menor al salario mínimo. El sistema de pensiones sea incluyente. Actualmente solo uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras cotiza. El tema de la sostenibilidad, tanto para el sistema de pensiones y la deuda que tiene el Estado con el sistema de pensiones actualmente. Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo la semana pasada que se ha escuchado a diferentes sindicatos para la elaboración de la propuesta de reformas. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.